Son tantas las dudas o consultas o comentarios que me llegan a las redes sociales o a mi WhatsApp o correo que creo que es bueno despejarlas una a una. Y vamos a tratar de hacerlo con estos videos que responden a esas las preguntas que tú me has hecho. Espero que estos videos les sirvan. ¿Quién puede sacar el 10% de la AFP? Bueno, pueden retirar todos los que tengan dinero en las AFPs. Los que tengan una pensión, solo si es retiro programado. Todos los trabajadores que estén cotizando, que hayan cotizado, que tengan una pensión de retiro programado, pueden retirar un 10%. Y los que tienen renta vitalicia, los dineros se fueron a una compañía de seguro, compraron un seguro. Así que solo si tuvieran excedentes en la AFP podrían. Espero que quede claro. Tengo la siguiente inquietud. ¿Desde cuándo se puede cobrar el 10%? Se va a empezar a pagar a partir de los 10 días siguientes a la publicación de esta ley. El presidente ya anunció que la promulga, así que 10 días después de promulgada la ley, se puede empezar a solicitar, a cobrar, a recibir este dinero. Muchos están preguntando dónde nos van a depositar el dinero, las AFP, de este 10% que estamos retirando. La plata se deposita donde tú determines, en tu cuenta 2, en una cuenta del banco, que puede ser una cuenta RUT, una cuenta Vista, una cuenta corriente, en una cuenta de la caja de compensación, si esa es la que usas. Se deposita en la cuenta que tú indiques. Se pasa a la cuenta 2 o se deposita en alguna de las cuentas que tú señales. ¿Cómo lo haces? A través de las plataformas que va a tener que establecer tu AFP. Una plataforma presencial, plataforma telefónica, plataforma digital. Tratemos de no salir a la calle. Si podemos hacerlo digitalmente o por teléfono, prefiramos esa fórmula. Pero que no te engañen. Los mensajes de texto que vas a recibir, los correos que vas a recibir, cuidado, peligro. Puede ser una estafa, así que mucho cuidado en eso. Senadora, ¿qué significa que el dinero sea intangible desde el punto de vista legal? Significa que no pueden cobrarte una deuda, que no pueden quedarse con un porcentaje, que no te pueden cobrar nada. Es tu dinero, tú lo retiras y tú lo usas para enfrentar esta pandemia, para pagar las deudas, para pagar tus cuentas, para comprar comida, para pagar la universidad de tu hijo, el colegio. Tú lo ocupas. Tú eres dueño de tu dinero y tú lo ocupas. ¿Qué es lo que te pueden cobrar de ese dinero? Solo una cosa. Las pensiones alimenticias, si las debes. Y están decretadas por el tribunal. Soy viuda y cobro la pensión de sobrevivencia. ¿Puedo cobrar el 10%? Si soy viudo o viuda y tengo una pensión de viudez, si soy beneficiario de una pensión de invalidez, ¿puedo retirar? Sí, puedes retirar en tanto tengas una pensión que te pague tu AFP y existan ahorros. Siempre que la pensión te la paga la AFP y existen ahorros en esa cuenta, puedes retirar el 10%. ¿Cómo puedo saber cuánto es mi 10% o cuánto puedo retirar? La verdad es que eso lo tienes que ver en tu cuenta y por eso es tan importante tu clave única, por eso es tan importante tener acceso a la información que te da tu AFP. Con esa información vas a poder saber cuánto es lo que puedes retirar. Y es importante, por tanto, que el superintendente regule, establezca cómo debe ser informado por las AFP. Vamos a oficiar para que se operativice el sistema lo antes posible y las personas puedan, de manera rápida y sencilla, consultar cuál es el saldo de sus cuentas de capitalización individual, cuál es el saldo de sus excedentes en el caso de los que tengan retiro programado y tengan excedentes en la AFP depositados, y así puedan saber cuánto es lo que podrían eventualmente retirar. ¿Qué tiempo tengo para retirar este ahorro previsional? La ley fue tremendamente clara y aquí seguimos lo que habían hecho países como Australia, que dieron un largo plazo para poder solicitarlo. En Chile se estableció un máximo de 365 días desde que se publique la ley. ¿Qué significa eso? Que hoy día puedo no necesitarlo, pero en un mes más sí. Y ahí voy y lo pido. Por lo tanto, tienes un largo plazo para, de ser necesario, solicitar el retiro de tus dineros. Tengo una duda. ¿Por qué las personas pensionadas en renta vitalicia no pueden retirar sus fondos?
La respuesta es muy simple. Cuando tú te ibas a pensionar, tuviste dos alternativas. En teoría tuviste dos alternativas. O un retiro programado, que es el que te paga la AFP mes a mes con cargo a tu ahorro, o comprar con ese ahorro una renta vitalicia en una compañía de seguros. Si optaste por esa segunda alternativa, lo que hiciste fue entregarle tu dinero y compraste con eso una renta vitalicia hasta que fallezcas. Por lo tanto, ya no tienes un ahorro en tu AFP. Entregaste ese dinero a una compañía de seguro y por lo tanto no podrías o no tendrías de dónde retirarlo. Si tus dineros eran tantos que pudiste comprar la renta vitalicia y dejaste un excedente en la AFP, sobre ese excedente sí puedes retirar el 10%. Se habla mucho de la cuenta 2. ¿Esta cuenta es buena para depositar nuestro 10%? Muchos me preguntan cuáles son los beneficios de la cuenta 2. La verdad es que muchos. Primero, puedes hacer hasta 12 giros en el año. Segundo, esos giros son hasta de 80 UEFs. En el caso de esta ley, esos fondos que vas a poder trasladar no pueden ser cobrados o no les pueden cobrar comisión, que es algo también muy importante, porque la cuenta 2 efectivamente sí podrían cobrarte comisión, pero en este caso no pueden. Es distinta a la APB, esta es la cuenta 2. Otro beneficio es que esos dineros pueden ser usados para la vivienda y también esa es una muy buena opción. Y creo que es importante decir que no tienes que devolverlos a la cuenta de ahorro obligatorio, salvo que nunca los ocupes, porque nunca necesitaste en esta pandemia ocuparlos y al final de tu vida laboral puedas querer incorporarlos a tu cuenta de ahorro obligatorio y eso aumenta tu pensión. Gana intereses, tiene un montón de beneficios. Por eso pensamos que era importante incluirla en esta ley para que tú libremente decidieras. Y yo espero que la superintendencia ayude en la regulación, en la fiscalización y en la educación a hombres y mujeres de nuestro país. Muchos no sabían que existía esta cuenta 2, muchos no tienen idea que la pueden ocupar para el ahorro de vivienda. ¿Y si soy dueña de casa y alguna vez coticé, también puedo retirar mi 10%? Sí. Si alguna vez cotizaste, hay dineros en tu AFP, por lo tanto tienes que averiguar cuánto es y en base a eso puedes retirar. Hola, una pregunta. ¿Conviene o no conviene retirar la plata? La verdad es que esto no se trata de conveniencia, se trata de necesidad. Lo dijimos desde marzo. La clase media, hombres y mujeres de nuestro país, no reciben a la fecha nada. No han tenido ayudas desde el Estado, desde el gobierno. No hay ninguna ley que los beneficiara. Esto es lo primero. Y por lo tanto, no es conveniencia. Es si lo necesitas o no. Y eso es algo que tú decides. Mi pregunta es, si alguien vive en el extranjero, ¿puede retirar su 10%? Cotizaste muchos años en el sistema de pensiones de AFP y hoy día vives en el extranjero y tienes recursos en la AFP, ya sea porque nunca los usaste o porque tienes una pensión de retiro programado en la AFP o porque tienes una renta vitalicia y excedentes en la AFP, puedes usarlo. En el extranjero también hay pandemia y puedes necesitar esos recursos. Espero que estos videos explicativos les hayan servido para responder esas dudas que me han llegado por las distintas vías. Este es un momento de verdad importantísimo en nuestro país. Y a mí me gustaría pensar que a partir de este 23 de julio, en que se ha cerrado el debate legislativo, empecemos a escribir un país distinto. Un país en que pongamos a las personas en el centro de nuestra acción y que todos juntos saquemos adelante a nuestro país. Son muchas las cosas que podemos hacer. Si las hacemos juntos, tiene sentido.